2015 fue un año clave para nuestras vidas. Hubo un atentado en París, hubo un terremoto en Nepal, perdimos la Copa América, perdimos a la yegua y nos conseguimos al gato. Mientras tanto, nosotras cursábamos el secundario. ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas solo por ser mujeres en los últimos años? 2.348. En junio de 2015 cobró vida el movimiento Ni Una Menos, un movimiento de mujeres en la calle. De aquel día, que fue el 3 de junio de 2015, que salimos del colegio y nos pintamos todas, nos llenamos de brillo y de pintalabios y fuimos todas juntas a la movilización, y cuando llegamos a la plaza no parecía como si estuviéramos en una plaza, era más como una fiesta. Nos acercamos al escenario y escuchamos algo súper que nos golpeó mucho, fue algo realmente importante e interesante, y es que desde el escenario nos decían que Ni Una Menos era el nuevo Nunca Más. El documento terminaba diciendo: Ni Una Menos es un grito colectivo. Es meterse donde antes se miraba para otro lado. Es revisar las propias prácticas. Es empezar a mirarnos de otro modo unas a otras. Es un compromiso social para construir un nuevo Nunca Más. Fuimos con una cabeza y volvimos con otra. Fuimos como víctimas y volvimos como sobrevivientes. Volvimos a nuestra escuela, el lugar que nos había hablado del Nunca Más, a preguntar por el Ni Una Menos. Nuestra escuela, Rodolfo Walsh. Un copado. En la calle Argerich. Un desconocido. En el barrio Villa Pueyrredón. Un soldado. Los nombres los ponen los hombres. Fuimos a esa marcha para dejar de ser víctimas. Y volvimos como sobrevivientes de la violencia machista. Y entendimos que en la escuela también tenemos que sobrevivir. En la toma nos mezcla, en los baños nos separa. En el recreo nos mezclan, pero en el código de vestimenta nos separan. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que vestirnos acorde a ciertos lugares, personas o situaciones, cuando los hombres pueden usar lo que quieran, cuando quieran, donde quieran y con quien quieran. En educación física nos separan, justo allí donde conocemos nuestros cuerpos en acción. Misterio. Nos mezclan en el registro, pero nos separan en el lenguaje. Todos con O. Somos las hembras. Las perras. Las locas. Las leonas. La yegua. Las zorras. Las señoritas. Las brujas. Las turras. Las chorras. Las mamis. Las putas. Las rebeldes. Las tortilocas. Las luchadoras. Ni Una Menos nos trajo otras palabras, otra lengua para nombrar lo que antes nos callábamos. Femicidios. Un femicidio es el asesinato de una mujer por la simple razón de ser mujer. O sea, en el medio puede haber una violación, como puede no haberlo. O sea, es el asesinato de una mujer por ser mujer. Puede hacerlo de una mujer a una mujer, tanto como un hombre a una mujer, pero siempre es hacia la mujer. ¿Qué es el feminazi? Creo que debería enseñarse educación sexual en los colegios para que entendamos que ser puta es un oficio y no un insulto. Esa lengua del Ni Una Menos debería tener lugar en la escuela. Chicos no, chiques. Este es el libro con el que quieren enseñarnos educación sexual. No sé, es raro, difícil de leer. Luego de haber hecho la iglesia, en sí, el sistema patriarcal, el cual la población acepta sin ningún problema. Yo creo que mi rol
como varón feminista y el de todos los otros hombres varones feministas es al ser parte de la sociedad patriarcal y ser parte del grupo opresor en esa misma, es intentar parar con esa opresión desde adentro. La sororidad es una red de unión entre todas las mujeres. Va más allá de una unión simple. Es una unión de lazos de sangre. Como si fuésemos todas hermanas conectadas en el mundo, luchando contra la violencia machista y el patriarcado. Y sí, yo me considero feminista. Tengo muchas compañeras que están dentro del movimiento. Yo me siento parte del movimiento feminista, voy a todas las marchas, comparto todos los ideales. La cosa es que el rol del hombre, del varón dentro de la lucha es muy controversial porque no sabemos muy bien cómo pararnos, qué decir, porque nos sentimos parte de la lucha, pero no sentimos lo que las mujeres sienten. Entonces es contradictorio a veces nuestro lugar. Pero bueno, lo único que sé es que voy a bancar siempre ese movimiento. Para mí el feminismo, como todo movimiento, está en disputa constante por encontrar el sentido, por repensarse. Y eso nos hace repensarnos a nosotros mismos, todo el tiempo. Si estamos siendo inclusivos, si luchamos por los compañeros que ya no están porque el patriarcado se las tragó, acá mismo, en la memoria, donde están los 30.000 tan presentes, donde nos duele Santiago y nos hace vivir la fuerza y el amor de madres y abuelas, acá, en la memoria, en el camino a Chapa, es donde nos encontramos con esa historia escondida por machos fachos, que nos desaparecen, esa historia llena de mujeres que gritan en el silencio de la opresión. Acá, en el repensar, en la memoria, en el encuentro, es donde nos hacemos fuertes para gritar nunca más, ni una menos, justicia, e inundar las calles hasta la victoria. La organización para salir a la calle. El grito en lo cotidiano para no olvidar, para militar. Para construir todo eso que soñamos. Que el feminismo haga mover esta tierra hasta que se derrumbe el patriarcado. Soy Valentina y soy sobreviviente de jugar con las Barbies. Soy Belén y soy sobreviviente del color rosa. Yo soy Candela y sobrevivo todos los días. Soy Martina y sobreviví a ser una princesa. Soy Ana y sobreviví a la heteronorma obligatoria. Porque la revolución será feminista o no será.